vamos a sumergirnos en las aguas del Estrecho de Lembé, un canal de casi 2 kilómetros de ancho y 16 de largo que separa Sulawesi de la isla de Lembé, muy cerca del Ecuador, en pleno corazón de los mares de Indonesia. Con el equipo de Deep Blue Video vamos a descubrir un mundo casi irreal, muy distinto a lo que es habitual en los arrecifes ecuatoriales, siempre llenos de color y vida. La contaminación que acumula el estrecho, debido a grandes poblaciones e industrias que vierten sus desechos al mar, y el intenso tráfico marítimo, han convertido Lembé en un estrecho de aguas oscuras, a veces turbias, con playas y fondos de negra arena volcánica. En este entorno hostil no existen grandes formaciones coralíferas ni la exuberante vida de los arrecifes. En este poco atractivo hábitat vamos a encontrar extrañas criaturas, cuya mayoría se arrastra por el fondo y que no se ven en ninguna otra zona del planeta. La vida animal del Estrecho de Lembé es tan extravagante como sofisticada. Los caminantes de Lembé se han adaptado al entorno. Y como hace este ermitaño que nos observa con sus penetrantes ojos escondido en su concha, el camuflaje es esencial para sobrevivir. Aunque parezca extraño, la mayoría del alimento está en el fondo, enterrado en el oscuro sustrato. Y los habitantes del estrecho han tenido que evolucionar sus aletas dorsales y pectorales, sobre todo para caminar o correr, más que para nadar. Este pez, similar a un pájaro Pegasus, conocido como pez dragón, ha desarrollado sus dorsales como alas de murciélago, mientras que las pectorales son como pies, con los que se impulsa. Los lugares para esconderse escasean, por eso igualan su color y textura al suelo por el que se desplazan. Vemos correr por el desolado fondo una gamba mantis aplastadora, y en su veloz huida, poco o nada alrededor. Solo unos erizos de grandes púas que andan sorprendentemente rápidos. Estos animales invertebrados, como las estrellas de mar y las esponjas, no tienen sistema respiratorio. Captan el oxígeno del agua simplemente por difusión. Mientras, las damiselas solitarias se alimentan del plancton depositado en su carcasa, bien protegidas de sus depredadores. Otro ejemplo de adaptación y camuflaje es este pez aguja palillo, que se desplaza sobre el vientre como si fuera una culebra, siempre mimetizado con el fondo. Al contrario que este laborioso gusano de fuego, que está buscando su comida y que no necesita tanto como otros camuflarse de sus depredadores gracias a su letal arma defensiva. Las dos hileras de agujas venenosas que recorren todo su cuerpo. El pez chicharra es de los pocos que nadan en esta zona. Despliega sus espectaculares dorsales como alas, que tienen los bordes repletos de púas venenosas. Esta especie utiliza sus alas pectorales como tren de aterrizaje y para moverse planeando sobre el fondo. De nuevo encontramos al pez pájaro con alas de murciélago,
que nos muestra sus habilidades como caminante. Pero esta vez está muy ocupado. Va acompañado de su pareja, y es que están en pleno cortejo nupcial. El macho, de color más claro, sigue la estela de su hembra, a la que mira atentamente mientras ésta pasea indolente, buscando el sitio ideal para desovar. Llama la atención su apariencia mutante, la cabeza mezcla de caballito de mar y pez pipa, las alas tipo escorpión y la cola similar a las gambas, de la cual se sirve para impulsar su movimiento. Ante la presencia de otros congéneres, el macho se junta a la hembra y despliega amenazante sus aletas pectorales, que son traslúcidas, punteadas y con púas, blancas azuladas en el margen distal y llena de púas, que el animal hace aparecer y desaparecer cuando es molestado. Una vez pasado el peligro, se reanuda el protocolo del cortejo. Miden unos 10 centímetros de longitud y su coloración es muy variable, normalmente marrón o parda. Además presentan grandes escamas óseas que le confieren un cierto blindaje. Detrás de los ojos tienen dos fosas profundas y la región suborbital es cóncava, por lo que los ojos quedan visibles mirando al animal desde abajo, característica de la que se beneficia para defenderse y buscar su alimento. Cuando encuentren el lugar y el momento adecuado, será el instante en que la hembra ponga sus huevos y el macho los rocíe con su semen. Los huevos que fecunden quedarán semienterrados en el sustrato hasta su eclosión, o hasta que algún otro animal los encuentre y los ingiera como alimento. Los huevos enterrados forman parte de la dieta de este pez dragón de aletas dedo, que ha desarrollado unas mini patas como prolongación de las aletas dorsales para desplazarse. Es un removedor de fondos que busca y encuentra su alimento bajo el sustrato de arenas negras. Como la mayoría de los habitantes del Embé, su supervivencia depende de un buen camuflaje. Cuando está quieto, apenas se le distingue del entorno. La coloración varía entre diferentes tonalidades de marrón a marmolado, con puntos más oscuros o claros, dependiendo del hábitat que les rodea. Una de las especies experta en pasar desapercibida es la de los peces hoja. Son capaces de permanecer inmóviles, mecidos por la corriente, como si se tratara de hojas viejas suspendidas en el agua con su cabeza hacia abajo, de forma oblicua al fondo de arena volcánica. Solo cuando se desplaza, como no, a saltos, impulsado por sus dorsales y moviéndose a favor de la corriente, podemos apreciar que realmente es un pez. Ya sea sobre la arena del fondo o entre rocas,
siempre sabrá camuflarse e integrarse en el entorno. Como este ejemplar cubierto de algas que también se deja mecer por las corrientes, a la espera de que pequeños peces lleguen cerca de él para abrir su gigantesca boca y succionar a la presa hacia su interior. Como su nombre indica, la forma del cuerpo recuerda a la de la hoja de un árbol o arbusto, tal y como se puede apreciar. Su color cambia en función del estado emocional del pez, adoptando la coloración de una hoja muerta, pardo rojiza o amarillenta con punteado. Del ojo parten tres delgadas líneas de color negro que recuerdan los nervios de una hoja. Y para animales fuera de lo común y campeones del camuflaje, el pez rana, capaz de permanecer totalmente inmóvil o mimetizarse con el entorno y sus elementos. Hay 41 especies de peces rana, también conocidos como sapo, que pueblan los mares tropicales del mundo, pero los que viven en Lembé son los más expertos en camuflaje. Son capaces de convertirse en un trozo más de esponja, reproduciendo la textura que los rodea. Además, pueden desarrollar por el cuerpo manchas que imitan sus ojos, para parecer más grandes y amenazadores ante sus posibles depredadores. Se mueven como a cámara lenta. Sin destacar del entorno de esponjas donde habitarán durante toda su vida. A algunos parece no importarles mucho el camuflaje, y a veces parecen conejos en medio de una pradera. Este tiene sus razones. Además de otros peces, las medusas forman parte de su dieta y está muy entretenido con los restos de la que ha capturado, y de la cual se alimentará durante varios días. Sus aletas pectorales tienen el aspecto de garras palmeadas y les sirven como manos para agarrarse y como pies para andar sobre el fondo. La mayoría de los peces rana tienen una especie de antena frontal justo encima de la boca, que es muy fina y transparente, y está coronada por un trozo de tejido que mueve como reclamo, y que usa para cazar los peces que se ven atraídos por el movimiento de la antena cebo. Existe una gran variedad de especies de pez rana, de todos los tamaños y colores. Cada uno de ellos se adapta a su hábitat, como este de color negro, agarrado a corales y perfectamente mimetizado con las esponjas negras que hay a su alrededor. Los peces de cristal azul, que forman parte de su dieta, lo utilizan como protección, sin saber ni detectar que es su depredador. Su boca, sus ojos, sus aletas y su forma están totalmente adaptados para no llamar la atención en el entorno del arrecife donde viven. Incluso dejan crecer pequeños hongos en su cuerpo y no se desparasitan para dar aspecto de alga. Este caminante de Lembé, que anda sobre las aletas delanteras, tiene las tráqueas situadas tras ellas. Y el agua que expulsa a través de sus toberas le sirve de impulso en ese andar errático de movimientos lentos. Ya sea dejándose llevar por la corriente o quedándose inmóvil, pegado a la arena, pareciéndose a cualquier cosa, menos a un pez.
y del lento caminar de este pez sapo al nuevo campeón de los 100 metros lisos. El pulpo mimético es una de las últimas criaturas del embé que acaba de ser descubierta y que aún no tiene nombre científico. Es de pequeño tamaño, cabeza reducida, muy rápido en sus movimientos y siempre va arrastrándose por el fondo. Pero lo más llamativo de su comportamiento es la capacidad que tiene de mimetizarse con el entorno. Otro ejemplar de pulpo mimético nos enseña sus mejores trucos de ocultación bajo las piedras del fondo. Las células fotosensibles de su piel reaccionan inmediatamente a la luz. Es increíble su capacidad para cambiar de color y de textura. Se adaptan a cualquier forma del terreno, según las circunstancias. Los que estamos viendo en estas imágenes, cuando no se entierran para esconderse de sus depredadores, es que están buscando comida con sus tentáculos por debajo de las rocas. El cuerpo del pulpo presenta dos áreas bien diferenciadas. La cabeza, que alberga los órganos sensoriales, aparato digestivo, circulatorio, reproductor y respiratorio, ojos y corazones. Y el resto del cuerpo, constituido por 8 tentáculos que albergan dos filas de ventosas de diversos tamaños. Para simplificar sus movimientos, los pulpos inducen 3 dobleces en sus tentáculos, gracias a impulsos eléctricos de contracción, que actúan como si fueran articulaciones. Con este mecanismo, consigue reducir el número de movimientos casi ilimitado y muy variable de cada tentáculo a tan solo 3. Lo que provoca un ahorro de energía y eficacia máxima en sus desplazamientos. El mimetismo del pulpo es lo más curioso nunca visto. Cómo cambia de forma, textura y color cada vez que lo necesita, para no llamar la atención, poder camuflarse para protegerse y obtener su sustento. Sus ojos poseen una gran agudeza visual, que les permite adaptarse a los cambios de luminosidad. Aunque algunos científicos aseguran que tienen dificultades para distinguir los colores. En cuanto a su sistema circulatorio, el pulpo presenta un dato curioso. Posee 3 corazones. El primero está situado en la cabeza y es el encargado de la sangre arterial. Los otros 2, de menor tamaño y situados en las branquias, tienen la función de aumentar la presión de la sangre, oxigenarla y bombearla hacia el primer corazón. Este sorprendente pulpo se ha adaptado al entorno de tal manera que no utiliza su innata habilidad de salir nadando a toda velocidad para huir cuando se siente amenazado. Simplemente enrolla sus tentáculos y, utilizándolos como rodillos móviles, se desplaza por el fondo marino. En cualquier dirección. Y con toda elegancia.
Este pulpo es un claro ejemplo de la capacidad de adaptación que tienen estos caminantes del Embé. Son animales que viven en un lugar en el que la habilidad de pasar desapercibido es fundamental para sobrevivir en un ambiente tan desolado en el que escasea el alimento. Por otra parte, mientras se queda inmóvil, nos recuerda que es un maestro del camuflaje y que no se le ha olvidado salir disparado y nadar cuando se ve en peligro.